Este home é Francisco Lamas López, o último alcalde republicano da cidade de Lugo. Foi unha das víctimas da represión franquista. Él salió elegido alcalde en febrero del 36 en las elecciones del Frente Popular y fue alcalde 5 meses, hasta el 18 de julio, 17 de julio, que fue cuando le detuvieron. A súa familia visitou o vello cárcere, onde o Concello de Lugo rende homenaxe aos represaliados do franquismo. Esta visita tamén é para que vexan a rehabilitación deste edificio convertido en un centro aberto á arte, á cultura e sin esquecer, bueno, pues todo o que ocurrió aquí e todas as persoas que en ese momento estuveron aquí, como foi el. A Francisco Lamas, que fora elixido alcalde en febreiro do 36 polo Partido Izquierda Republicana, fixéronlle un consello de guerra por traizón. Él era un hombre fundamentalmente optimista e sentimental, al menos es mi recuerdo de él. Y rara vez pues tenía un sentimiento de venganza o un sentimiento negativo hacia las cosas. Era un hombre sonriente y un hombre pues, constructivo. Condenárono a cadea perpetua e o pago mancomunado dunha indemnización dun 1,5 millóns de pesetas. Estivo preso 5 anos, de 1936 ao 41, e tivo que refacer a súa vida en Madrid. Francisco Lamas era médico, discípulo de Ramón y Cajal. Pues discípulo de don Santiago, y don Santiago le apreciaba mucho, y mi hermano tiene una foto dedicada por don Santiago a él, porque le consideraba uno de sus discípulos más aventajados. Amigo de intelectuais como Fole ou Lorca. Me habló mucho de las visitas que hizo Federico García Lorca aquí a Lugo, y de hecho contaba anécdotas bonitas, en el sentido de que mi padre recitaba muy bien, y era un buen escritor, un poeta razonable. E fíxose cargo dos fillos biolóxicos doutro represaliado, Julián Vidal, que fora gobernador civil de Guadalajara. Era gobernador civil de Guadalajara el 31 de marzo de 1939. El 1 de abril fue el día de la victoria y el día 2 ya estaba en la cárcel. Y estuvo en la cárcel desde ese día hasta el 6 de julio del 42, en que se murió de una apendicitis con 35 años. Foi unha das moitas vítimas dunha dolorosa historia de España, das que se garda memoria neste bello cárcere do Concello de Lugo.